El lugar de Madieu, nel Concello Cabranes, ye tierra nayén de Piloña y Villaviciosa, y de xente que marchó tiempo atrás a la gueta de Allalgues nel Nuevo Mundo. Muchos volvieron, y son ellos los que agora cuellen a vecinos nuevos. Con ellos, los de Nantes y los de agora, vamos a descubrir los secretos de una tierra que enamorara en tiempos a la gran María Josefa Canellada. Rodrigo, muy buenas. Sitio sole hieru, Me mura, me mura, dora de me mura, pesa que si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Esta parte de Madieu cómo se llama? Esto ye la Monestina, esta parte alta. Que ye, bueno, la que está alrededor de la carretera y luego ya el pueblo sigue para abajo hasta la capilla. Y bueno, aquí nada, el entamu del pueblo y el manzuelo, luego ya también que hay una casa que está ya sola allí, luego ya empieza a ver quintanes de casas, que ya la zona esta de la Monestina, la palombera que hielo de arriba donde está la escuela y el bueno, local de la asociación de vecinos. Y bueno. ¿Y cuántas podemos... casas hay aquí en este cogollín de arriba? Bueno, pues esta quintana son 5 más o menos. ¿Y vecinos? En todo el pueblo rondaremos 25 o 30 personas. ¿Atacamos para allá? Vamos, sí. Venga, vamos. Esta casina tan guapa, la tuya. Esta ya la... Bueno, la mía. Bueno, la de la familia. La de mis padres. Para un músico vivir en un sitio así, maravilloso. No, encantados. Aquí no hay quien... Un protestante. Si tienes que tocar a cualquier hora toques, no hay ningún problema de vecinos ni de nada. Y la verdad que muy bien. Y una casa muy vieja. Esta casa era en dos antiguamente. Quemóse hace mogollón de años. Bueno, era una casa que tenía ya, era una pasada. Y juntaron en su día en dos y luego ya cuando se rehabilitó, pues ya... Tuvimos la de turismo rural, luego ya quedó para nosotros después. Estupendo, ahora ya a disfrutar de ella. Aquí hay más cogollín de casas. ¿Todas estas casas vive gente? Ahora mismo, bueno, algunas están cerradas. Eduardo y Asturina sí que viven aquí, que a ver si lo tenemos por aquí. Pero esta casa sí está abierta. Esta de aquí sí, y sí. Llamas a Eduardo el vecino. Eduardo. Mira, Eduardo. ¿Está? Muy buenas. Hola. ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien. Bien. Vaya sitio guapo que tienes aquí. Sí, ¿y el tu amigo? Y el que me hace pasear. Este ya la excusa. Sí, sí, sí. Una buena sí, excusa. Como estoy retirado y eso, pues ando por aquí entreteniéndome, vamos. Ahora estás disfrutando sí, del tiempo. Sí, sí, sí. Ahora lo que malgasté por ahí, tirado por la carretera, no. Ahora ya lo he hecho aquí. ¿Trabajaste en la carretera? Sí, sí, toda la vida. ¿Y viviste siempre aquí? Siempre no. Bueno, yo nací ahí en otra casa ahí para allá, casa de mi madre, donde viene, bueno, donde nací. Y luego ya viví en Gijón, estuve viviendo en Gijón 35 años. Y luego compré esta casina y vine para acá. Y va, voy a hacerla para mí, así no pago rentas ni pago nada. ¿Qué es lo más guapo de Madieu? Hombre, lo más guapo, esto es Madieu entero y es lo más guapo que hay. Caigas donde caigas, caes sí, bien, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, sí. Y luego, oye, lo más guapo es esta zona de aquí. La tuya, la claro, rey. ¿Eh? Aquí hay que tirar para el barrio. Pues nada, que pases sí. Bien. Sí, sí, ¿estás sí. Preparado ya para claro. Pa ir a calellar y...? Sí, sí. Venga, cielo, hasta luego. Bueno, vale. Que a Marina, que presta mucho ayer libros, tiene devorado toda la biblioteca de Santolaya. ¿Y es verdad, Marina? ¿Qué? ¿Que leíste toda la biblioteca de Santolaya? ¿Eh? No. Un besín, ¿cómo andes? Me mura, me mura, dora de me mura, pesa que si me quisiera al infierno. Mira lo que adelante sí. A ver si te presta este librín. Sí, sí. Me... ¿Y es para ti? Cógelo, cógelo, y es tuyo. Y este ya para ti para siempre ya. Vale, gracias. A ver si te presta sí. Doris Lessing. Nunca leí nada de ella. Pues mira, ya es una buena forma de entamar. Una cocina, entonces, lo de la tu afición por la lectura ya de siempre, desde nena.
Lo de leer desde pequeña. Yo devoraba los cuentos. Es que se cría adicción, pero una adicción que no es tóxica, de buena. Yo, por lo menos, ayúdame a soportar mejor la vida con la lectura. También me gustan mucho las plantas y las flores y los animales. ¿Esta fue la casa tuya de siempre o estuviste viviendo también en otros sitios? No, allí, en La Llabona. En La Llabona. Sí, la infancia la viví para allí. Y luego la juventud allí, tenía 22 cuando vine para aquí. 22 añinos. 22 añinos. ¿Y escribir, gústate, Marina? Escribir, bueno, copio cosas, filosofías del taco. Gústame mucho el taco del corazón de Jesús. Oye, tú sabes que mi abuela también lo tenía y compramos todos los años. Soy adicta y mi padre era, y a mí gústame muchísimo. Gústame mucho el viento cuando no hay ciclón, que mucha gente odia. Pero yo eso que no sabes dónde viene ni dónde va y parece que te habla, eso relaja. Y aquí que te has rodado de arbolinos, ¿cuántas cosas te contará este lloreo, con el viento? Sí, suena. Y nada más, esto está muy triste y aburrido ahora. ¿Te parece que te aburrió? Sí, me conformo, aunque el conformismo es muy aburrido, no llega a ninguna parte. Pero en mis años ya, salud y paz, es lo que pido. Y nada más. Pero bueno, yo, si no fuera a leer, pasaba lo mucho peor. La lectura ayúdate mucho, ¿eh? Sí, ayúdame mucho, de verdad que sí. Préstame mucho este ratiquín. Tengo que venir un día con más calma, sentarme a tomar un café y seguir charlando de libros. ¿Va este? Sí. Que lo hacemos así. Sí. No, un besín, cariño. Marchó con Nenu. Y es buen rapaz, ¿eh? Sí, sí. Y formal. Y la hermana también. Y la hermana también. Y son músicos, que animen el pueblo. Son músicos. Toca la gaita. Una Qué guapo. Una cosa típica de aquí. Sí. Pues voy de gaitero un gaitero yo, últimamente. Venga, cielo, disfruta del librín. Hasta luego. Vamos a ver esta xente que está por aquí. Al solín, andamos todos buscando los requeixos del sol. ¿Dónde vas? ¿Qué tal? Muy buenas, empiezo aquí por lo más veterano. Usted ye segundo. Yo tiro los dedos al aire. ¿Al aire? Me mura, me mura, dora, me mura, pesa que si me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante es ti. Hola, guapa. Encantada. Porque son Sonia. Son fuertes. ¿Cuántos son, segundo? ¿Cuántos añinos? El 10 de agosto cumplí 91. ¿Vienes de cortar un árbol? Sí, bueno, me lo corta él. Ayúdente. Sí, yo estoy mirando. Tiene una máquina buena y sabe lo que hace. Haz nada, dijéronme que andabas retellando. Muchas veces hago más boteras. Bueno, sí, pero caso yo subís ahí arriba. Mangas en el tellao no es fácil. Para el de 20, para el de 90, no, pero, no creo yo que... Pero tengo unos uñas que me agarro todavía. Sí, A lo gato. Subís al estilo gato. Vosotros sois uno de los más famosos también del pueblo, porque tenemos unos vecinos nuevos. Sí. ¿Cuánto hace que estáis aquí? Desde a mediados de octubre. Yo nací en esa casa. ¿Tú naciste ahí? ¿Tú y esto la vida? Con 6 hermanos más. Éramos 7. Murió uno. El que tenía que haber muerto era yo. Bueno, y anda. Y quedé ahí. Estás ahí muy bien. ¿Y qué tal con estos nenos de frente? Estos son unos santos. Unos santos. Buena gente. Sí, ¿eh? Sí. Se presta. ¿Y desde octubre dónde venís? Si son de Cuenca. De un pueblo de Cuenca. Peor para ellos. ¿Y cómo acabarían unos mozos de Cuenca aquí? Vamos a enterarnos. ¿Cómo vos dio? Pues nada, la verdad es que vinimos a visitar Asturias hace unos años y nos gustó mucho en un viaje por aquí por la zona y tal. El año pasado, bueno, hace dos años. Sí, hace dos. Hizo también un máster en Oviedo y... Bueno, pues... En el pueblo no sale nada, pues hay que moverse. Hay que moverse. Porque vosotros también sois músicos. ¿Tú sabes que estás rodeado de músicos? Bueno, sí, aquí se ponen ahí tocando. Ahí. Y bueno, sí. Y aquí al lado también está Rodrigo. No, sí. La hermana. ¿Vosotros de qué trabajáis? Pues, bueno, yo ahora sí que he encontrado trabajo. Soy pedagoga y estoy en Nava, de refuerzo educativo y... Y yo nada, yo ahora estoy creando... Bueno, vamos a empezar ahora en Nava unos talleres de musicoterapia.
y a ver si se anima la gente para llevarlo a cabo. ¿Tú eres algo músico? No, menos que... ¿Tú fuiste madriñero? Sí. ¿Y carpintero? Bueno, soy curioso. ¿Tú qué vas a hacer hoy de comer? Yo tengo ahí unas lentejas con patatas. ¿Y viene alguien a hacerlo? No, yo. Este. Los que se agarren al tellao. Es mismo, sí, ¿eh? Sí, no. ¿Valen para cocinar, para hacer una madreña? Sí, sí. Oye, enséñesme el taller. Sí, te lo enseño, sí. Porque creo que tienes una sorpresa ahí. Una sorpresa. ¿Qué es lo que tienes escondido en el taller? Habrá que enseñaros el tambor a esta gente, ¿eh? No, si lo quiero tocar, este toca el tambor. No, vas a tocarlo tú. Vamos a... Pero que tiene mucha historia ese tambor. Que te cuente. Tiene más de 100 años. Bueno, espera, enséñamelo y cuéntamelo mientras me lo enseñas. Tú. Pero mira para allá lo que tienes, Avero. Ven para acá. ¿Eh? Ven para acá. ¿Ese y el tambor? Sí. ¿Pero este tambor de cayuye? Tiene un suelo, mire cómo suena. Espera un poco, a ver, seguro. A ver. ¿Sacaste? Se lo regalaron a mi padre, un familiar en Madrid, era un chaval, y él era músico, y bueno, compré este tambor a mi padre, y bueno, aquí está. ¿Y toques, tú toques normalmente o fue solo bueno, para nosotros? Bueno, yo doy palos a un tambor, uno de dar palos, mi padre sí lo hacía bien, ese sí, y este también. A ver, ¿cómo lo dais? ¿Cómo sí, tú? Pero yo... ¿Qué años tendrá este tambor, Rodri? No sé, pero ¿qué tendrá? Igual tiene los 100, ¿eh? Ven para acá, seguro. Ahí. Ven a bailar conmigo, toca que bailamos. Sí. No, ahí no, que no, que ahí también caigo. ¿Bailamos a lo suelto? No. Bueno. A ver, dai. Sí, pero... Dai. Damos un... Llevábasme tú con un remango. Hombre, oye, claro. Hombre, va. Y aquí hacías madreñas para todo el mundo. Sí. ¿Cuántas llegaste a hacer, segundo? Hacía muchos días 4 pares en bruto. Y mira cómo estáis. A ver, con lo que era el tuco y luego llevas tu... No para, ¿eh? A ver, bueno, está ahí, lo que es el segundo paso. Y para aprender esto hay que copiar estas labras que hay, que se hacen. Si no, nada. Yo... copié todo esto de otro que... ¿Y no estáis aprendiendo a hacer madreñas los más nuevos del pueblo? No, pero... Miren, dicen que vale más el ojo, como es, el ojo del madreñero que el método del carpintero. O sea, hay refrán de esos. Es a vista, ¿eh? Claro. Hay que hacer muchas madreñas para saber el huello del madreñero mejor que el método del carpintero. Hay que hacer muchas para eso. Yo... ¿A qué hora te levantes, segundo? Hoy me levanté a las 8. Y huele el puchero para comer. Lo primero, prepara la comida. Bueno, sí, claro. Y luego me lavé un poco. Yo no, que no me molesta a nadie, eso sí. Estás encantado. Estoy aquí y con una mujer buena estaría mejor, si bien daba mano. ¿Casástete? No pude, por culpa, la caza... y cuidar y trabajar al campo. ¿Cómo que por culpa de la caza que no pudiste? ¿Qué tiene que ver la caza con...? Cazaba foinas y jinetas y ya, eso. Pero ven acá. ¿Qué tiene que ver no poder casarse con ser cazador? Porque no tenía tiempo para... Ya. Sí, o sea, no fue por culpa de la caza, fue porque no te apeteció. Y de noche salía a cazar también. ¿Y nunca echaste moza? Sí. Bueno... No hace falta... con dinero bastante... ¡Segundo! ¡Mira, bastante ya! ¡Mujeres! Pero bueno... Yo aprendí mucho, porque ahora en la televisión... No sé lo que me vas a contar, ¿eh? No. sé, a ver, dame miedo lo que me vas a contar ahora. Escucha, no se ve más que mujeres.
Ahora estás fartuco. La mayor parte del tiempo. Fartuco de ellos. Yo quiero la televisión que ponga un partido de fútbol. El Madrid es difícil que lo ponga. No puedes ver el Madrid. Eso. ¿Tú eres del Madrid? Sí, sí, sí. Y del Oviedo. Y del Oviedo. Y luego de aquí. Natural de aquí. Bueno, segundo, ¿cómo me prestó este ratiquín? Sí, sí. Bailamos, tocaste el tambor, contamos hasta lo que no se podía contar. Estoy tremendo. Un beso, anda. Bueno, bien, bien. Tú das los al aire. Bueno, sí, bueno. Porque ya hay una boca, ya bueno, como es. Eso te iba a decir. Sidra, pero no es sidra, es veneno. Entonces eso no la tomo, vida, gracias. Yo para dar veneno a nadie, no. Seguro que está bien rica. ¡Hasta luego! ¡Que les vaya bien! ¡Hasta luego! Esta ya era mi hermana, Andrea. ¡Hola, Andrea! Pero bueno, estás aquí. ¿Qué tal? ¿Música también? Sí, bueno, se intenta. Se intenta nomás. Bueno, estamos en ello, estamos en ello. En el pueblo hablan mucho de los musiquinos de arriba. Bueno, ya que somos unos cuantos en la Quintana, sí. ¿Qué toques tú? Yo gaita y, bueno, un poquitín de tambor tradicional y flauta travesera también. Y aquí tienes al tu hermano también, músico y maestro. Porque ¿dónde estás tú? Yo estoy en Nava, en la escuela de música, dando clase de gaita. O intentándolo por lo menos. Que no hay poco. ¿Qué tal, Yel, vivir aquí para xente así tan nuevo? Bueno, la verdad que soy una vida tranquila, estás aquí un poco para desconectar de lo que llega la ciudad y los estudios y todo, y la verdad que viene muy bien. Para atar a tu bola, un poco a tu rollo. Así. Porque luego, ¿cuánto estáis, por ejemplo, tú del trabajo? ¿Cuánto te lleva? Yo un cuarto de hora, 20 minutos como mucho. Depende del tráfico y depende de la ganadería que te cruces. Que como la pilles al sen que vas tú les vaques, pues tienes que dar vuelta o esperar. Pero no, bueno, 15 minutinos, de nada. Porque además sois un montón de gente muy, muy nuevo viviendo aquí, ¿no? De 20, 20 y tantos. Sí. Hay unos cuantos. Hombre, está repoblándose un poco. Sí, está viniendo gente. Por un ya gente que si éramos, digamos... aborígenes de aquí, ¿no? Nativos, que bueno, de familia de aquí de siempre y que ahora, bueno, yo por ejemplo ahora pudiendo, pues prefiero estar aquí que estar en pa Llanera o pa Ubiu o pa Xixón, vamos. ¿Recomendable? Sí, 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 muchísimo. Muy recomendable. Bueno, Neno, gracias por el paseo, por presentarme los tus vecinos y tú ahora pa Nava. Yo ahora pa Nava, a ver si damos un poquín de clase. Gracias. Venga, hasta luego, Rodríguez. ¡Esther! ¿Qué? Pero mírala a ella. Mírala, qué guapa está. Quedé contigo para ir a la huerta, pero sí, ¿qué vamos pues a ir? Vamos a ir, no sé. A ver, la huerta. A la capital. A ver, la huerta. ¿Y vas así a la huerta siempre? No, siempre no. Voy. Entonces, ¿esto cómo llega? Ahora es que voy, me marcho de viaje. Marches de. Entonces, pillámoste en el momento. Sí. ¿Toda la vida viviendo aquí? Toda la vida. Con mis padres y luego murió mi padre y luego quedé sola con mi madre. ¿Y ahí cuidando y tirando por...? Sí, cuidando. Hubo unos 6 años que estuve en Madrid con mi hermana. Pero luego ya se puso mi madre mayor y mal y entonces ya me vine definitivamente con ellos. ¿Y Madrid gustóte? Sí, me gustaba mucho. Porque tú ya es una mujer de verte consciente, de trato. Sí, a mí me gusta. El baile, ¿te gusta? Sí, sí, mucho. Y salir y viajar. ¿Y toda esta leña? Mía. ¿Y faisla tú? No, tenía un hermano que vino de Madrid, que estuvo en Madrid muchos años. ¿Y poneslo a trabajar cuando te viene? No, bueno, ya vino prejubilado, lo prejubilaron y vino y bueno, pues hay mucho monte, mucha leña y se dedicó a traer, a cortar y a colocar. ¿Estas manzanines todavía te quedan manzanes? Sí, son las últimas ya. ¿Y les tienes preparadas para llevar a la villa? Sí, para llevar a la villa viciosa. Además de huerta, ¿tienes animales? ¿Tienes algo? No, un gato y las gallinas nada bueno, más. Bueno, coime, ya son. De animales, nada ya más. Ya son. Y sí. También tienes abelles. Y abelles también. ¿Y saques la miel? Sí. No, no. ¿Esto que tienes aquí, qué lleva? Es ajopuerro. ¿A cuándo los vendes estos? Bueno, estos tienen que ponerse grandes, cuando estén grandes. ¿En qué mes, más o menos? Bueno, pues antes de mayo los hay que vender, porque en mayo ya si no los sacas y los vendes, pues espigan y no valen. Se ponen duros y no valen. ¿Y cuánta producción y sacas a este huertín?
Bueno, no, este se trabajaba antes todo, todo por allí por bajo y todo. Pero después, bueno, se fue dejando y hicimos otro huerto grande. Hay una tierra que tengo ahí a la parte de abajo de la carretera. Y ahí planto patatas, planto faves, planto cebolles, ajos. Y es lo que lleves a la villa. A Villa Viciosa, sí. Está estupendo. Enséñeseme las gallines. Sí, cómo no. Tengo 6 gallinas. Y 8 que me llevaron, pues echa la cuenta. ¿Lleváronte como que te murieron o que te les robaron? Robáronmelos. Aquí nunca, siempre las tuvo mi madre toda la vida y nunca nos llevaron madre ninguna. Mía. Entonces puse una cadena gorda, una cadena con un candado. Y cuando me levanté, la cortaron la cadena y me llevaron las gallinas ahora. Bueno, dejaronte al menos 6. 6, menos mal que yo soy sola y para mí, pues... Ya, pero ya, para el gasto mío, pues me dan, pero... ¿Y esto que tienes ahí? ¿Qué es eso? ¿Vale, las abejas? ¿Tienes lo ahí metido? ¿El truébano? ¿En las abejas? Ahí, en la palmera. ¿Eso que sale? ¿Sí? No es normal. Lo que pasa es que debe de estar roto por atrás. El cubo debe estar roto por atrás. E hicieron panal ahí. Madre, ¿y aquí plantes berza? Berza, para las gallinas. Bueno, para las gallinas y para potaje, que sabe muy rico. Yo cuando viene mi hermana y mi cuñado, vinieron no hace mucho, pues vamos a poner un potaje de verdura porque nos encanta. Y si pudiéramos llevarlas para poner allí en Madrid, una macetina en Madrid, de berces, sí, no vendría mal, sí. ¿Qué va? Madre, sí. ¿Y la miel fuiste tú después la miel? Bueno, tengo un señor que me lo saca de la colmena, porque claro. Yo lo sacaría, porque yo me armo, tengo careta y guantes y me armo y lo hago. Pero están, o sea, lo tienen claro. Tan pegado que cuesta. Tiene que ser un hombre que tenga fuerza. Entonces él me lo saca, yo tengo el extractor, nada más que me lo saca. Lo y llevo luego ya yo, lo trabajes tú. Ya lo trabajo. Bueno. Sí. Este año no, tendría como 50 kilos por ahí. Pero el otro año, porque me murieron, ¿no ves ese hueco que hay? Ahí estaba todo lleno. Pero me murieron. Tuve como cerca 150 por ahí de kilos de miel. Mi madre, no te aburres, ¿eh? No, que va. No te aburres. Que va. Bueno, me presta, porque si no yo parada... ¿Qué vamos a hacer? De momento yo me encuentro bien y no me duele ningún hueso ni nada. Claro. Entonces, claro. Pues tengo que estar... Ahora en cuanto levanta ya empiezo a quitar palos, a limpiar y a preparar para el año que viene. La huerta ya sí. Lo que tiene. Pues prestóme mucho, yo tengo, estaría contigo toda la mañana. Ya, pero tengo compromiso y tengo que marchar. Pues nada, entonces beso aquí y te acompaño hasta la puerta casa. Ya me parecía a mí que para la huerta no te veía yo. No, ¿eh? No hoy no. Hoy no, hoy no está porque la perla... Estoy de fiesta hoy voy de fiesta. A pie de pegollu. Aquí estamos, al pie del horro. Hombre, vaya ahorros. ¿Cuántos hay en este pueblo, Madeu? Bueno, pues debe haber 14 o 15. Lo que pasa es que algunos ya cayeron y otros están en mal estado de conservación. Hay que conservar los ahorros. Pero bueno, hay ahorros y paneles, hay unos cuantos. Y un montón de lloreos también tenéis, ¿eh? Ah, eso sí, ¿eh? Sí. No, aquí hay arbolado y de todo autóctono. Oye, estamos en Madeu. Esto ya es tierra de los pollinos, ¿eh? Los de Madeu llaman los pollinos. A mucha honra, pero oye... Ya pollín. Los pollinos. Tienen su historia. Buenos pollinos. ¿Y cuál es la historia de los pollinos? ¿Sabes? Cuéntatela. Sí, a mí contómela mi abuela. ¿Cómo ye? El tema era que cuando había que ir a misa a Santolai, al camino de iglesia, iba por ahí abajo, no había la carretera. Entonces aquí había una paisana que dicen que era de pudiente. Y entonces para ir a misa, claro, para no se embarrar por los folleros, iba en burra. Y entonces cuando llegaba a Santolaya, los de Santolaya decían, aquí está la pollina, claro. Que venía de Madieu. Entonces los de Madieu ya quedó, parece ser bueno, el pueblo de los pollinos. Pues no sería aquella. Guapo recorrer el pueblo en burro, ¿eh? Bueno, ahora ya no quedan en burros, no quedamos nada más que los de dos patas, los de cuatro ya no hay, pero bueno. Esta plaza les dance, supongo que aquí danza hubo, ¿eh? Sí, esta y la plaza, digamos, central, aquí donde se hacía la fiesta, durante toda la vida se hizo la fiesta. Y se falla algo ahora ya hay poco, ahora ya hay prácticamente misa y procesión el día de Santana.
pero les dances, como su nombre indica, y tal. Y parece que antiguamente sí hacían grandes dances aquí los antiguos, pero... El pueblo tenéis lo dividido por la carretera, y una parte alta, otra más para abajo, que es más grande para arriba o para abajo. No, la parte grande y esta para abajo, porque sí, hay una especie de T casi. La carretera divídelo, pero así largo llega hasta la capilla. Pues venga, llévesme hasta la capilla, pues vamos, a ver qué topamos por el camino. Vamos a ver si encontramos a de aquí, por ahí abajo, que yo creo hombre, que... Hombre, vecinos, ¿cuántos sois? Ahora por el invierno debe haber 18 o 20, no debe haber más. Luego por el verano ya había más gente en verano. Y luego hay mucha gente que tiene la casa aquí, que son de aquí, que viven fuera y vienen fines de semana o vienen por la semana. Que no se puede decir una cifra exacta, ¿no? Hay población flotante aquí, eso. Sí, hay un tema así, sí. Pues a ver si agarramos uno de los que flota. Bueno, alguno hay por ahí abajo, sí, sí. Estas eran las antiguas tiendas del pueblo. ¿Tienda? ¿Esto era sí, una sí, tienda? Sí, esto era una tienda. Esta vamos a la tienda nueva. Aquí estaba Nieves y Visita, que eran dos hermanos que tenían, y tenían ellas la tienda. ¿Y era chigre también? Sí, sí, era chigre. Eran las típicas tiendines que había siempre en los pueblos que vendían de todo. De todo. La bebida, comida, venía el panadero, venían todos. Y aquí esta era otra tienda también. Esta arriba. Guapa, ¿eh? Sí, bueno, la planta de abajo. Esta, aquí hubo varias personas que estuvieron con la tienda. Estaba un Ramonón que marchó para Gijón, después tuvo Alfredo. Y bueno, luego cerró. ¿Y luego vendía lo mismo? Sí, sí, vendían lo mismo. Ellos tenían comestible y tenían bebida y luego venía la gente. Esta era la zona de tertulia del pueblo por la noche. La gente después de catales vaques y de cebal ganado y tal, 7, 8 de la tarde, había que venir aquí a... De hecho, había la televisión porque había 3 televisiones, había una en cada chigre, no había televisiones en pueblo. Entonces, claro, venían a ver el parte y si había un partido de fútbol o venían a tal. Y entonces, bueno, venía y la gente sentábase aquí a echar la partida, al dominó y al tute. ¿Y es verdad que hubo cine en este pueblo en tiempos? Sí, hombre, yo conocí lo, era yo muy pequeñín, pero venía un hombre ahí de la Llana, de la Casa Río, se llamaba Isaz y venía con una de esas maquinones viejas y ponían aquí, había... ¿En este mismo sitio? Sí, el salón de cine era este. Y de baile también. Eso puede contaros lo mejor Oscar, que yo un poco más viejo que yo, que lo vivió. Y sí, sí, ponían películas. Yo acuérdame de las películas de Marisol y de todas aquellas películas de la época. Éramos guajinos, que casi nosotros casi no nos dejaban entrar, porque yo creo que cobraban una peseta o por la algo. Peseta, porque se enseñaban, claro, un poco patuca también. Había, bueno, tú que Marisol provino a mí. Bueno, ya ves, pero oye, que sí, yo, el tema era así, ¿no? Y bueno, y ya te digo, aquí había una tienda y todavía luego después cuando vayamos más abajo vamos a ver lo que era otra tienda, que era además la tiendina, que era el estanco del pueblo, y llevaba la Orminia. Y también hubo un momento en que había 3 tiendas en el pueblo. ¿3? ¿Verdad? Sí, había, pero claro, a lo mejor había 150 personas en pueblo. Ay, y entonces que... funcionaba y había... Nótase. Había, claro, notábase. Nótase mucho. Había gente y la gente estaba aquí y no salía de aquí prácticamente. Era los miércoles a la villa y los lunes al mercado de infiesto. Y otra manera, la gente vivía aquí y consumía aquí y bueno... La vida era aquí. ¿Eso qué es? Aquí hay un lavadero. ¿El lavadero? Esto era un lavadero. ¿Y úsase todavía? No, porque mira, ahora no tiene agua. Porque ¿el lavadero sin agua? Sí, porque estaba cogido el agua de una riega y hubo un argallo y rompió la goma. A ver si el ayuntamiento se anima y nos enchufa la goma y nos trae el agua para acá otra vez. Que... Vamos a lavar sin agua. Vamos a verlo. Pero vaya sitio para el lavadero. Un sitio guapo, ¿eh? Soleillero. Todo esto rodeado, todos estos picalinos, ¿tienen nombre seguro? Sí, bueno, aquí sale para la carretera que da toda la vuelta y da la vuelta al concello, porque va por ahí arriba. Esa zona de arriba y la Cotariella, y luego por aquí, estos montes de por aquí, esto ye Cútare, llámase Cútare, esto llámase Artín, y luego allí para allá, bueno, ya hay un monte que está aquí detrás, que ya es muy conocido, que ya la Peña de la Cobertoria, que está al pie de la Peña de la Cobertoria está el pueblo ese que se llama Castiello. Y luego detrás está Torazo, pueblo que ya conoces tú y que es muy famoso, ya en Cabranes, a lo mejor de los más famosos, ¿no? Y luego nosotros estamos aquí metidos entre riegues casi, ¿no? Hay una riega que baja de ahí, que baja de esa zona de arriba que llaman el Cabrón, que ya lo viste tú. Sí. Los nombres son los que son, ¿no? La curva y porque, bueno, llega. Porque la curva del tienso aquel, ¿no? Y luego el río principal que es y que va a dar a la ría de Villaviciosa, realmente desemboca en la ría,
aquí esta zona de aquí, como se llama La Paruxa, pues llamamos el río de La Paruxa. Para nosotros ya el río de La Paruxa. Si tiene otro nombre, que ya me parece el Viacaba, pero ya el río de La Paruxa. Aquí había varios molinos en el trayecto desde Añareu, arriba, hasta Villanueva, Santolaya, para abajo, había tres o cuatro molinos que en su época funcionaban, pero bueno, ahora ya unos ya cayeron y creo que queda uno en pie más o menos, pero los demás ya están todos. Y el lavadero aquí para les vaques, sí. Y tenemos ese pollín ahí guapísimo para sentarnos a charrar. Para tomar el sol, ¿eh? Ah, que sí. Es un sitio soleillero. ¿Eh? Para venir a... Uy, qué bien se está aquí. A la tertulia, ¿eh? Sí, un sitio porque guapo. Es diferente, y un lavadero que va por piles, ¿no? No sí, lle... sí, sí, ahí, no, así no, no, lle... piles. No, claro, esto ya está muy, muy vale, en plan moderno, cada uno tenía su grifo, no era como aquellos lavaderos que entraba el agua y tal, ¿no? Aquí pusieron ellos ya la grifería y pusieron ellos lo tou. Entonces, bueno, está ya más moderno, sí, bueno, tuvo su uso en su momento, ¿no? Luego ya empezaron a llegar los lavadores. Y ya, y, claro, de ahí ya, el lavadero cuesta el más. El lavadero ya cuesta, el agua está. Pero tú recuerdas perfectamente. Sí, sí, acuérdame. Incluso acuérdame de, ya te digo, de lavaderos que había por la riega esa. Por esta riega hay un par de lavaderos que ahora ya están enterrados por, bueno, argallos y cosas de esas. Había lavaderos ahí en las riegues. Y iban las mujeres allí a lavar a la riega. Y buscar una piedrina plana y tenerla ahí curiosina. No, estaba el lavadero tenía un, al estilo antiguo, lo que tú entendís, estaban fechos de... En la riega. Dentro de la riega, sí, sí. Porque yo sé de sitios que se lavaba en el río directamente. Sí, bueno. Que luego también, había unos también. Líos porque una vecina tiraba la piedra al río al lado, sí, y bueno, sí, sí, sí. Armábase la de coller. ¿Eh? Vamos pues, para allá a ver, vale. A quién topamos. Vamos a ver, vamos por aquí. Vaya la calle armada. Claro, yo buscando gente por el camino para abajo y está aquí todo el mundo. Todos metidos aquí. Muy buenas. La Quintana. Mira aquí a Óscar. Aquí hay mucha gente. Tienes que... Muy buenas. ¿De quién es esta casa? De nosotros. Y de nosotros, dice ella. Aquí. Pues mi marido Carlos y yo que me llamo Concepción, que me conocen por Conce. Conce, Sonia, encantada. Carlos, muy buenas. Igualmente. Me mura, me mura, dora, me mura, pesa que si me quisiera tan infierno, mira lo que adelante sí. ¿Vosotros sois de esta casa también? De aquella. De ah, de la de enfrente, o sea que hay buen trato entre... Sí, hay buen trato. ¿Y lleváis aquí toda la vida? No, nosotros llevamos 2 años aquí. ¿Dos años? 2 años. ¿Y antes dónde estabas? Estuvimos viviendo en Cádiz. ¿En Cádiz? ¿Pero sois gaditanos? No, somos asturianos. Ah, a ver, bueno, centréme un poco, ¿cómo y esto? ¿Y marchaste para Cádiz cuánto tiempo? Pues marchamos 8 días y estuvimos 10 años. ¿Gustó, o sea? Pues sí. Entonces, bueno, pues dieron unos faves allí, ganamos un buen soldín, vivimos bien dentro de lo que cabe. Entonces un día decidimos devolver para la tierra. Y la tierra queríamos una casa de prau. Con huerta, de patates, cebolles, y mira dónde terminamos. Y estáis encantados. De la vida, encantados de la vida. ¿Y vosotros también? Sí, sí, nosotros encantados. Cuanto más vecinos vengan a un pueblo, que bastante... Paca, Bueno, oye, y es que yo tampoco... Cuantos más vecinos en mejor, pueblo, mejor. Porque ya bastantes pocos hay. Que claro. Ya de los últimos años esto fue cayendo... Y bueno, que venga alguien nuevo, por lo menos, dan un poco de vidilla. No, dan vidilla y dan sidra, ¿eh? Que yo... Así que no falte. Además es casera, ¿eh? Sí, ¿fadirla vosotros? Esa está hecha por nosotros. El llagarero y Óscar. Sí. ¿Y qué tenéis, manzanes? En común, sí. O sea, bueno, ¿esto cómo lle? A ver, yo quiero un culete. ¿Quién no les vende? Pilláis manzana y entre los dos malláis y tenéis luego para el año. Exacto, abajo en el llagar. ¿Tenéis un llagar? Abajo. Madre abajo. De Dios, mucho trabajo tengo hoy. Pero voy a tomar un poquitín. Sí, ¿tú qué es? Eso de casero y bueno, eso no tengo. Tomaremos un culín, a ver si ya que pasamos por aquí, a ver en qué para. Trae para acá, Óscar. Óscar. ¿Qué tal, Dulcín? Diste uno de paisano, ¿eh? Está buena. Madre, parece el biberón la nena. Está buena. Está buenísima, está dulcina y es nueva. Cada familia maya lo suyo. Para pa casa. Pa 400, casa, sí. 600. ¿Y aquí litros. Vosotros cómo no notasteis cambio de venir de Cádiz aquí a Cabranes? Sí. ¿A Madieu? Hombre. Sí. Notamos mucho por el clima, más que nada. Pero bueno, como somos asturianos ya sabíamos lo que había. Claro. Pero en vez de ir a una ciudad quisimos una casina de aldea con una huertina...
No veas las faves que vas a comer tú hoy. Ay, te he invitado a faves. Vas a comer una fabada que si os gusta vais a disfrutar. Madre mía. Y después no, te no. traes sorpresa. Madre, ¿sorpresa? Sí. ¡Ay, madre! La sorpresa y bueno, bueno, llegamos... Bien. Muy buen guía, ¿eh? Sí, señor. Estás muy... Vamos bien orientados. Vale, tuve un huello para escoger, ¿eh? La calle no tiene mucha pérdida tampoco, pero bueno. Y aquí no os aburréis, ¿no? Tenéis aficiones varias, siempre. Huerta... La huerta es lo que más tiempo te quita. A ti te gusta mucho la huerta. A mí yo, desde que empecé, que no me falte. Entonces, aficionado a la huerta y... Sí, bueno, tengo alguna que otra afición, pero si quieres, entramos y te lo enseño. ¿Qué está adentro? Hombre. Afuera no puede estar. ¿Ah, no? No, no. ¿Qué, y es sorpresa? ¡Mi madre! Esta es una de mis aficiones, mira. Pues esta es... ¡Ay, madre! Mi... ¡Qué faes! Esta es mi segunda afición. O sea, motero. Motero total. No hace falta que lo juremos. Esto ¡madre! Es... ¿Pero cuántas motos tienes aquí? Pues 367 por ahí. ¡Ay, madre! Contando cuadros... ¿Y fuiste con ellas para Cádiz y volviste con ellas de Cádiz? Vines de Cádiz para acá. Madre mía, ¿y esta? ¿Esto de qué? ¿De mimbre? Eso sí. ¿Y funciona? No, pero ya la gente se hace fotos en ella. Hombre, yo tengo que hacerme una foto aquí en la moto. ¿Y dónde estoy hoy? Eso estoy sentado. Madre mía, 365. 365. Una por año. Pues sí. Una por día de año. Madre de Dios. ¿Y cómo empezaste con esta...? Pues fue un regalo de Reyes, de mi mujer, y ahí empezó todo. Y nada, pues vas comprando, vas arreglándolas un poquito. Porque, o sea, también les restauras tú y... Sí, yo las compro envejecidas y ya las pinto, yo las... Tú nesles. ¿Y cuál era tu favorita? A mí todo eso. No, corta un dedo y dime cuál te duele más, ¿no? A mí gusten de todo eso. La verdad que además no hay ninguna igual, son todas diferentes. Y pinta es diferente. ¿Y cuando tenéis que limpiar esto como ye? Moto por moto, levanta... Pues sí, con una brochita y poquito a poco. Hay que tener mucha paciencia, sí. Porque no solo y esto, coleccionáis un montón de cosas más. Lo que pasa sí, que esto yo... y el tope de gama. Esto sí. Pero luego en Madieu. Tengo coches, hay zapatos de la colección, una colección que tiene mi mujer, toreros, hay relojes, hay un poquito de todo. Oye, pues sácame la moto, me quiero ayudar. No voy a ser yo menos. Mismamente. Ahí. Yo la pongo ahí, tú te sientes. Y yo arranco y ya, esta sube la... ¿Cómo se llama la curva esa de ahí? ¿La curva del qué? De ahí arriba. ¡Madre! Oye, aguanta. Y es cómoda. Pues sí. Ay, coño, que cae. Está así el manillar un poquito para abajo, pero... todo se andará para... ¿Tenéis nenos cerca? No, sobrinos, todos los que quieran. ¿Y cuando vienen los sobrinos qué? Pues saben que no pueden tocar. Ah, o sea, ya está... Esto es exposición. Porque claro, aquí un guaje... No, saben que no pueden tocar. ¿Quién lo frena en esto? No. ¿Cuánto puede haber aquí invertido? Pero tú ponte que una moto pequeñina de estas son 10 euros cada una. Ya, me eches los cálculos y... Imagínate una moto de estas de hierro. Bueno, está como oye. 30, 35, 40. Esa está hecha por fascículos, pieza a pieza. Que fuiste agarrándolo y la hiciste... ¡Ay, madre! Sí, sí. 80 piezas. O sea, que puedes montar una... De verdad puedes montarla. 80 fascículos. Y arranca y todo. Hombre. De todo tienes aquí. Pita. Bueno, estoy asustada. Soy fan de moto, pero clásica. No me gusta moto de correr. Moto clásica. Custom, Harley, Roper. Esto, callejando. Callejando por los pueblinos de Asturias. Mira lo que topo. Ahora vamos para afuera, que tengo que tomar otro culete para quitar el susto. Thank you.
pero la que tienes, tú no te aburres, pero no te aburres, no tienes tiempo a aburrirte. No. Pero tú viste todo lo que tienes ahí metido. Oh, ¿a mí me lo vas a decir? Limpia para aquí, limpia para allá. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y tú también andes en moto? No. No. Estoy tremendo. No, no tengo moto, pero soy muy oficial. No, no, notasete bien. ¿Gustote o no? Hombre, bueno, ¿gustote? Increíble. Lo que he visto arriba. Una pasada. Y lo que me queda por ver, ¿eh? Sí, sí. Pues sí. Ahora tengo que confesar aquí a la parte contratante. Vamos a ir a ver a los de la sidra, al yagarero de aquí de la a zona. Eso sí, y a la mujer. Y a la mujer. El Mari. Principal. Aquí a bueno. Mari y a Óscar. Me mura, me mura, adora, me mura, que saque si me quisiera tan infierno. Mira lo que adelante sí. A ti pues secuestrate, ¿no? Porque si me diste sidra el tu yagar, tendré que ver el yagar y tendré que ver más cosas. Claro. Que sabes mucho. Arrancamos. Sí. Estoy asustada todavía con lo que tienes ahí dentro. ¡Ay, Dios mío! ¿La casa tuya y esta? Sí, sí. ¿Cuánto tiempo hace que vivís aquí? Vosotros sí sois de toda la vida. Yo nací aquí. Naciste en esta casina. Sí, sí, sí. Y es, vamos, cabraniego y... Sí, sí, sí. Marché para Gijón a los 14 años y fue a trabajar con José Noriega, a Guaniqué, a echar sidra y bueno... Ahora lo entiendo todo, Nelo. ¿Eh? A ver si llegar. Así que me quieres. A ver si llegar. De aquí sale la sidra rica. Sí. Mamina mía. ¿Y esto todo hecho por ti? Hecho por mí. ¿Y el yagar también? También. ¿Algo bueno, sueltes? El yagar compré una cotaría ya un chaval ahí. Fue hecho por mí, no. ¿Y cuántos litros saques de aquí? Pues 500 y pico, 600. ¡Buah! Y está buenísima sí, la sidra. Sí. ¿Dónde saques la manzana? ¿Tienes pomarán? De aquí, esto es pomarú, que es por aquí. Bueno, yo denominación de origen, ¿no? ¡Eh, sí, de no, esto... Sí, denominación de origen. No está, aquí, no está catalogado, pero yo es de aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, no traes el extranjero, de ningún lado. Bueno. ¿Va españando la manzana? Esto ya es verdad. ¿Y ya facía, en tu casa ya se facía sidra toda la vida? No, 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 empecé yo a hacerlo yo. Porque tú trabajaste de sí, chirrero también. Empecé yo ahí, empecé, qué sé yo, irá 25, 26 años que yo empecé con la cosa la sidra. ¿Dónde estabas tú trabajando? ¿En Chichón era? ¿En sí, sidrerías? Sí, estuve en un montón de sidrerías. Estuve con Noriega, allí en Guaniqué, y después estuve en El Cortés... Y luego en discotecas y bueno, anduvelo todo, estuve hasta en el horóscopo. Así por la que, noche, eso era por la noche. Ahí es el cabaret, estuve con los del Parque El Piles, con los del Parque El Piles en el horóscopo, ahí estuve ahí, poniendo pues, copias allí en el cabaret. Pues, si disco algún había, vecino de por aquí que iba por allí por pero, la noche. Pero había, bueno, que luego veréis, van a escorrernos. Allí había de todo. No, pero tú estabas trabajando, ¿no? Yo venía a hablar de la sidra y de todo lo que acabamos charlando. Vaya peligro que tenéis. Anda, ya. Vamos, vamos, que me dais miedo. Pasa adelante. ¿Y esta placina? ¿Cómo se llama? Esto, el campo. El campo. Todo lo que nos rodea. Aquí estamos en un... Yo creo... Esto puede ser el cogollo del pueblo. Puede ser lo más céntrico que sí, hay. Sí, estamos sí. En lo más sí, céntrico. Sí, lo más céntrico puede ser. Entre las Dances y esto son las dos plazas que unen los dos quintanes, de la de arriba y la de abajo, ¿no? Ah. ¿Seguimos con Torazu para allá? Sí, sí ahí atrás. Para arriba, ahí arriba, como te decía. ¿Y, y aquí enfrente? ¿Qué monte te, estos montes de aquí? Esto ya la Soma. Eso se llama la Soma. La Soma. ¿Y sí, detrás ahí, de la Soma qué tenemos? Ahí ya veremos el mar, ahí veremos Gijón ya. Ahí se ve, no, se ve cuando Colunga. Y Colunga y tal. Cuando se está, de, cuando está despejado ves el mar incluso, sí. Qué guapo. Sí, sí, sabes. Sí, se ve, sí. Estaréis mal aquí, ¿eh? No, aquí muy bien. ¿Cuánto estás... tiempo pasaste yo, fuera? Yo vengo malo y aquí mejoro. Hombre. ¿Tú ahora te has fecho aquí? Casi siempre estoy aquí, sí. Estoy más aquí casi que en Gijón. ¿Y es verdad que aquí hubo monjes? Sí, sí.
hablen, hay una historia, lo que pasa es que no hay nada datado mi madre decía escrito, que sí, que había ahí, hablaban de un viejo convento ahí abajo junto a la capilla, pero no se sabe muy bien porque no hay nada escrito sobre ello y no sé si en algún archivo habrá alguna cosa, ¿no? Pero bueno, hay una casa ahí que tiene unas referencias históricas que pudieran indicar algo de eso, pero vamos, sí. Pues no se puede demostrar. Yo tengo escuchado a mi madre que ahí que ella conoció algo de monjes ahí, cuando ella era una cría, que sí, había algo ahí. Claro, a más de 100 años, claro, sí, puede ser. 100 años, pues vamos, sí, a buscar los 100 años. De camino al convento de los monjes, aquí está la... ¿Cuántos vinisteis a esta escuela? Como 60, o sea, por ahí seríamos, sí. ¿60? Cuando yo venía éramos como 60 por ahí. No, yo vine, pero éramos menos. De aquella a lo mejor éramos 15 o 20, pero... Éramos todos los de Guardias y Tescasa y todos los de por ahí, venían de, sí, la, claro, de los del préstamo. Y todos los pueblos de la rodeada, todo menos Santolaya, de Bospolín para acá, y hasta Xiranes, venían todos aquí. Bueno, los Xiranes sí tenían escuela, ¿no? ¿Y eres buenos? Muy malos. Unas peleas aquí, unos mordiscos nos dábamos unos a otros. ¿Pero cómo que mordís? Sí. Andabéis abocados. Abocado limpio. Ay, y ya mordía madre uno, casi marcho con un brazo. Ay, madre, Óscar, dásme miedo. Sí. Vamos, vamos, porque vamos. Pegábamos igual que los perros. Estaba sin desbravar, ¿eh? Luego la tu generación ya fue más... Bueno, sí, ya éramos, sí, un poco más aquello, pero bueno, es que éramos menos también, entonces, pero éramos igual, éramos aldeanucos, éramos eso, no oye ser aldeas, oye ser... Éramos gafos, trasco, igual, éramos gafos, trafos, sí, sí. Sí, éramos gafos, sí. Este pueblo de fiestas sabéis bastante, ¿eh? Mucho. Además, fiestas religiosas, pero había fiestas profanas, porque lo del lunes de Santana era de... ¿Eh? Es, sí. Oscar, cuéntame. ¿Pero qué era, a la vez? ¿Cómo era? Sí, el lunes. Aquello era fenómeno. Era de lo del Santón y lo de la Plaza Toros y todo aquello. ¿Plaza era... Toros? Sí, sí, sí. Ahí... ¿Pero cómo Plaza Toros? Toreaba en el toro allí. Y ¿dónde? Allí en Les Dances. Aquello estaba... ¿Hacéis una plaza de toros en Les Dances? Sí, sí, sí. Pero no era de verdad, ¿eh? Ah. Era uno que traía de Madrid una cabeza de toro de y allí cartón, hacía una corrida de toros, que aquello era de miedo. Y bueno, pero sí, hacía, sí, un paripé, sí, pero creo que era terrible. Yo no terrible, lo conocía, terrible, ya, terrible, ¿no? ¿Y la fiesta pagana cómo era? El lunes era, Oscar, la procesión del Santón. Sí, el Santón, que lo bajaban hasta aquí, hasta la capilla, en un carro rinchando, ahí amarrado, también pasteles en una bacinilla. Sí, sí, pues bueno, ya eso sí, vino mucho. Paseaba todo disfrazado y pintado, y era un paisano que, bueno, bebín bastante, entonces iban borrachos, bueno, entonces comín y bebín lo que ellos daban, la gente iba en procesión arriba y abajo con el carro rinchando, apretado. ¿Y el cura no protestaba? El lunes ya no, el cura ya no tenía nada que ver en el tema. El domingo era tal y el lunes ya era religioso y el lunes, claro, era la fiesta profana, sí, y eso ya era tan sagrado como lo del domingo, ¿eh? Claro, y había mucha gente para las fiestas. Mucha gente, sí. Y además, como había tantos perres, no se mandaban tantos perres, había igual dos orquestas aquí, y banda música arriba y abajo. Sí. Y bueno, pero mandábase porque hubo mucha gente que marchó de, sí, aquí, ¿no? Sí, este pueblo fue mucho, yo creo que en cada casa había muchos migrantes, ¿no? Sí, sí, hay sí un cantar, que luego ya no sé si lo cantarán después las mujeres de Santana, que dice Cuba, México, Argentina, tienen, sí, hijos de este pueblo. Pide la casa a los palacios. Arreglaronlo y compraronlo ya hace unos años. Bueno, no viene mucho por aquí, pero bueno, es una casa guapa, ¿eh? Preciosa. Además, tiene todo lo que es la estructura tradicional de la construcción típica de aquí, que puede ser el corredor y la galería. Y al lado de la capillina. Y al lado... Llegamos. La capillina de Santana. Llegamos. Y aquí lo que se dice el presunto convento, o sabe Dios, que había ahí. Eso y esto. Sí, puede haber sido. Nosotros conocimoslo viviendo gente aquí, pero dicen que antiguamente, o sea, Oscar... aquí, pero hablaban de que aquí sí, hubo un convento, sí. ¿De monjes? Sí, unos monjes aquí. Yo lo tengo escuchado a mi madre, que había unos monjes aquí y tal, y que bueno, luego fueron los que cedieron la capilla por el pueblo. Sí, la capilla hizo después, al lado. La cedieron al pueblo. Y por lo que saco yo en conclusión, desde donde te topé, de Baxulorru, hasta aquí...
hacíase la danza. Yo eso oí lo a mi madre hablar. Sí, pero sí, sí, yo me acuerdo de eso, porque yo era muy crío de aquella. Y que incluso todavía, que en algún momento llegaban a dar la vuelta por los dos caminos. Sí, por los, o sea, dos que caminos. Sí, el, sí, el pueblo entero cogidos de la mano porque había gente para todo aquello. Sí, sí. Y sí, daba sí, la danza para pa rodear el pueblo entero. Sí, sí, pero yo me acuerdo de eso. De eso perdió, ¿sí? Entonces tampoco sí, pero no, de la letra, muy bien, yo no me acuerdo de la lo letra, que se cantaba ni lo que se hablaba, ¿no? Bueno, la capillina, bueno, y el techo. Y el techo. Como no podía faltar. Para santificar la maldad del techo, poner la capilla allá. Yo no sé cómo y eso, pero bueno, parece ser que tiene su aquel, ¿no? ¿Esta parte cómo se esto llama? Esto llamas el Quintanal. La zona esta, como ves, yo una Quintana, la Quintana típica asturiana, ¿no? Como ves, les casiquines, construcción típica de aquí de la zona, pequeñas casas, corredor, ¿eh? Y bueno, son las casas típicas de aquí. Qué aquí, guapo. Claro, antiguamente en cada casa había unos cuantos, ¿eh, Oscar? Sí. Porque encima eran familias. Casa de Minia la tienda. Esta es Casa de Minia la tienda. Esta es la parte de abajo de lo que era el estanco. Lo que era el estanco que da para arriba. Porque todas las casas que dan para arriba dan todo para abajo también. Tienen dos entradas. Tienen dos entradas y dos salidas. Casa todos, con... todos estos que todos. Esto en tiempos olería arroz con leche. Sí, sí, sí. ¿Eh? Porque vaya fama el concello de Cabranes y Madieu. Sí, sí. Con el arroz con leche. Arroz con leche embotellado, que lo mandaban para Cuba, embotellado. ¿Ah, sí? Sí, sí. O enlatado, vamos, que lo mandaban para allá. Para que, mira, lo que lleva la nostalgia, sí, sí. De sí, tener ahí. Hombre, aquí me ha dicho para Santana, faciense en cada casa, igual 15 o 20 fuentes de arroz con leche. También los corredores, Oscar, acuérdate. Bueno, y aquí... También todos los corredores llenos de fuentes de arroz con ahora leche. Ahora están por la noche. Llenos de parabólicas. Claro, como era, bueno, ya, como no había nevera. Ahora ya, pero claro, bueno, pero todavía sigues viendo lo que eran las casas. Sí, 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 esta ya era sí, tradicional. Esta ya la casa tradicional. Mira, el portalín, el portalín ahí, el aquello, y luego el corredorín ahí arriba. Pero yo una Quintana guapa, ¿no? Una Quintana muy guapa, una rodeada, vas dando la vuelta y sales otra vez a la plaza de arriba. A la del otro lado, que además tienen aquí este, como, oye, como un pasadizo, ¿no? Sí, hay un pasadizo aquí de esta casa. Claro, que... eso hacíase también por los caminos, ¿no? Que no podías cortar antes, el camino. Esto antes por aquí no podías pasar, tenías que traer unas botas de goma hasta la rodilla y pasábate la porquería por arriba. Sí, 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 eran rincones, es que había muchos. Tiraban las vacinillas por las ventanas y tiraban todo aquí al camino. ¿Y los paisanos no? No, no, bueno, les mujeres, no, no. Les mujeres. Bueno. No, todos, todos. Todos para el camino. Sí, agua va. Eso ya. La... Si venga para el camino, olía esto que metía mío. Cuando no había saneamiento, el saneamiento era la vacinilla por la ventana. No, no, allí no había saneamiento, no había nada. De aquello, no había nada. ¿Qué va? Y aquí el túnel. Y aquí este y luego los cuadres y todo, era una guarrada todo. ¿Eh? ¡Oh! Tremendo. Oye, tú vas a armar este año las fiestas, ¿eh? Sí, este año vamos a armar la buena. ¿Qué quieres hacer? Voladores. Vamos a traer voladores aquí, que va a ser, va a quemar todo el pueblo. La descarga del Madieu, ¿eh? Sí, que tiemble. No, aquí. Banda gaites y... Sí, sí, aquí hay una banda gaites este año, pero sí. Para la procesión, aquí armar una procesión buena aquí. Sí, ¿eh? Yo ya tengo fame, ¿vosotros? Ya ves que ya va siendo hora. Sí, además prometieron unas faves y yo por una fabada, madre mía. Tira cordero y arroz con leche, ¿eh? ¡Calla, oh! No, sí, tanto no, que luego hay que trabajar. Este año va a ser morena. ¡Madre de Dios! Tú, pues nada, yo estoy apuntada ya, ¿eh? Vale, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tenéis fame? ¿Queréis una buena fabada? Pero ya sacamos las aves. ¿Esto es para comerlo? Claro, y es para comerlo. Esto que es la procesión de Santa Ana, ¿no? Pues no, a ver. El santo va aquí, mira. Bueno, yo espero esto es casero, ¿eh? Además, una cocina de carbón ahí. Y el país, aquí. Oye, las faves estarán bien cocidas, ¿eh? Creo que sí. Lisáis aquí y comemos allí. No, vamos a comer allí porque es más grande que el comedor que entra, la madre. Entra, entra, si no, 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 no,
Ahora se lleva que hay un perro que va detrás de la comida. Fabio, esto sin emoción. Pero ¿cuánto echasteis aquí? Una, dos, tres, cuatro, bueno, cinco morcillas. Traje ocho chorizos más ahí. Espera, vamos a ver si están cocidas o están mures, ¿eh? Madre, qué cosa más. Sí, lo que pasa es que no está. Bueno, estamos todos, sí, sí, sí. ¿Y más gente? ¿Y a quién tengo yo aquí? ¿Eh? Cántesme la del centollo. Sí, venga, cántame la del centollo, por Dios. Cantas una. Con Sidra. De Lolo. ¿Qué canción era la que más te prestaba? Considero el tuyo. Claro, esta. Aquí hay mucho arte, no soy el único. Y es que tenéis aquí en Madrid un pueblo de músicos, ¿eh? Y es verdad que aquí, contáronme, que bajabais desde la parte de arriba del pueblo hasta la capilla con sí, una danza. Sí. No, bueno, una danza era cuando éramos chavales, acuérdese que eso. Se acababa la fiesta y bajábamos todos ahí, cogidos todos, desde aquí, desde la plaza hasta la capilla. Ay, si lo llego a saber antes, cómo entré yo al pueblo. Sí. Y aquí los vecinos, ¿qué lleváis cuántos meses aquí? Nada. Tres meses, ¿cómo lo veis? Estoy llegando, llego como... Muy bien, muy bien. Encantaos. Sí, sí. Pues seguro que ellos empiecen la danza, porque... Mucho arte, mucho arte. Hay arte aquí, ¿eh?